Bienvenidos a la primera edición de Feria MOU del AR. Mi nombre es Lucía Laviano, integrante del equipo de Prorrectorado de Gestión, y en la mañana de hoy estaré moderando las distintas actividades que hemos preparado para ustedes. Iniciamos la jornada con palabras del Prorrector de Gestión, Luis Leopold. Luis. Buenos días, así ya empezamos, ¿eh? Bueno, buenos días para todos, para todas. Breves palabras según el tiempo que tenemos previsto, pero para saludar y en primer lugar agradecer la recepción que la propuesta de la Feria Modular ha tenido entre las universitarias y universitarios. A la vista de lo que han sido las propuestas en las que vamos a poder intercambiar durante esta semana, al contenido técnico, al contenido metodológico que las propuestas tienen, pero también al contenido de clima, de participación, de intercambio, de colaboración, unas felicitaciones por adelantado. La propuesta de Feria Modular estrictamente es una invitación y en ese sentido, en cualquier diversidad o variedad de baile, la recepción que se tenga a la invitación es muy importante. Está enmarcada en el compromiso asumido de continuar contribuyendo a el proceso de transformación de la Universidad de la República. En ese sentido, yo quiero señalar particularmente que no estamos hablando, en este caso, de algo a futuro. Estamos mencionando las condiciones en que esos procesos de transformación están aconteciendo. Como se verá a lo largo de esta semana, los proyectos y las propuestas que se presentan tienen un horizonte de continuar contribuyendo con la mejora de la gestión, que estrictamente es continuar contribuyendo con las mejores condiciones para estudiar y trabajar en la Universidad de la República, pero no refieren solamente a un futuro, lo están haciendo ya. Muchos de esos proyectos han modificado positivamente la situación de algunos servicios, de algunos procesos, de algunos procedimientos. La feria, en concreto, establece una agenda de trabajo, como hemos venido señalando en las últimas semanas, de aquí a un año, en la consolidación de muchos de esos proyectos, en su revisión, obviamente, pero encontrando formas para que estas propuestas contribuyan, alcancen a sectores de la universidad en que todavía no han alcanzado. Lo que está en juego es si la Universidad de la República puede consolidar un nuevo modelo de gestión. Un nuevo modelo de gestión que no empieza desde cero, que se instala en los procesos que la universidad ha venido realizando en la última década, pero que claramente tenga en juego la dimensión de la participación, de la profesionalización y del reconocimiento de los esfuerzos cotidianos para la mejor valoración, si aún cabe, de la Universidad de la República, no solo a la interna, sino en el medio social. Este es un año en que la Universidad de la República hemos vuelto a autoexigirnos con estar a la altura de unos requerimientos que el país obviamente nunca nos había planteado. La situación que estamos viviendo aún nos genera unos desafíos enormes. Y es realmente fantástico trabajar en esta organización, porque los esfuerzos de la gente, no solamente para aguantar el chaparrón, para en el medio del chaparrón inventar procedimientos, inventar formas nuevas, diseñarlas
discutirlas, resolver su implementación, implementarlas y trabajar en un proceso de mejora continua. En este sentido, la feria es también una buena muestra de esto de que la organización y quienes trabajamos en la gestión lo sabemos permanentemente, requiere de la planificación del trabajo. Pero la organización no es el plan. La organización es cómo la gente se relaciona en el medio de los desafíos para llevar adelante las planificaciones definidas. Por lo tanto, y lo sabemos, lo saben quienes investigan, lo saben quienes llevan adelante distintos servicios, departamentos, secciones, institutos. ¿Perdimos a Luis? ¿Ah? ¿Perdieron a Luis? Yo estoy acá, pero ¿no me oyen? Ahora sí. ¿Ah? ¿Hace mucho que me perdieron? No. Bueno, no importa. Yo te escuchaba perfecto. Ah, bueno. Ah, bueno, capaz que... Bueno, está bien. Pero les decía, está en juego, y la feria lo muestra, que el plan requiere permanentemente, y todos los planes que llevamos adelante en distintos ámbitos, la adecuación permanente. Lo único seguro es que se trata de una pauta, de una guía, que hay que ir ajustando. Y allí se producen los acontecimientos, y volviendo a este año, no teníamos realmente previsiones generalizadas sobre lo que iba a ser este año. Y la capacidad de adaptación creativa y crítica ha sido enorme. No quiero hacer una referencia naif en el momento del reconocimiento del trabajo compartido a todos y todos quienes han organizado esta feria, pero como dice François Julien, un investigador francés, todos los momentos son buenos si es que uno encara la perspectiva de afrontar las dificultades. No estamos diciendo que las dificultades no existan, estamos diciendo de que son también allí un momento en el que está en juego si abordaremos esas dificultades y si intentaremos superarlas. Entonces, yo como felicitación a toda la gente de los distintos servicios, funcionarias y funcionarios TAS, docentes, estudiantes, que hicieron posible que estuviéramos inaugurando la primera edición de la Feria Modular hoy, mis felicitaciones, mi reconocimiento por el esfuerzo y por la inventiva, por la capacidad de sobreponerse a la diversidad de escenarios que la pandemia nos planteó. Obviamente, para el equipo del Prorectorado, hemos seguido muy de cerca todo este proceso de diseño de la feria. Las universitarias, los universitarios pueden ver claramente en lo que es el programa de esta semana la diversidad de proyectos, pero tenemos muchas expectativas que no solamente durante esta semana, sino que la feria nos marque una agenda de trabajo para adelante. Bueno, gracias y un gusto estar aquí en esta apertura y bueno, y escuchar ahora al señor rector. Muchas gracias, Luis. Le damos paso entonces al rector de la universidad, Rodrigo Arín. De que nada, buenos días en este 9 de noviembre del 2020 y felicitar a todos los organizadores de este evento. Los compañeros del prorectorado y del rectorado que estuvieron detrás de la organización y la iniciativa política desde el prorectorado de intentar incorporar en la agenda universitaria un evento de estas características. Es de por sí una muestra más de una constatación con respecto al funcionamiento de la Universidad de la República desde el 13 de marzo de la fecha. La Universidad de la República, hemos repetido muchas veces,
está en pleno movimiento. Esta universidad, en contextos de excepcionalidad o de anormalidad, como algunos lo caracterizan, demostró tres cosas. En primer lugar, su resiliencia para funcionar. Su capacidad de transformar rápidamente, de adaptar su funcionamiento, su gestión, voy a volver al final de sobre esto, a condiciones absolutamente adversas. En segundo lugar, la capacidad de, en el camino en que lograba reincorporar un proceso de funcionamiento institucional que le permitía tomar decisiones, en el camino en que mantenía la enseñanza de grado y de posgrado en condiciones de no presencialidad, primer semestre del 2020, ¿sí?, lograba hacerse una pregunta central: ¿qué podemos hacer como institución, como país, como comunidad, para que el Uruguay sobrellevara lo mejor posible estas circunstancias tan adversas? Y lo hicimos con mucha modestia, con tranquilidad y sin grandilocuencia, con creces. Todos los servicios universitarios, desde su particularidad, especificidad, lograron generar insumos, vectores de aporte concretos para intentar sostener el bienestar de los uruguayos en un contexto que estaba claramente desafiado. Lo está hasta el día de hoy. Y es bueno que los uruguayos no pensemos esto como un pasado reciente, sino como un proceso que todavía estamos viviendo. Entre otras cosas, porque es un proceso complejo que hemos sobrellevado con estándares mejores que nuestros vecinos y que buena parte del mundo, pero que simultáneamente sigue siendo profundamente desafiante. Por tanto, esta universidad en movimiento es una universidad que no solamente responde a la coyuntura, a la inmediatez de la excepcionalidad, a la crisis sanitaria, social, económica, educativa, sino que a la misma vez se da el espacio institucional y político para reflexionar en clave de transformación de largo plazo. Esto es un ejemplo claro de eso. En modo UDELAR es modo pensemos en el futuro de la institución, pensemos en qué necesitamos para transformar la gestión, de tal manera de sostener nuestras actividades sustantivas, la investigación, la enseñanza, la extensión universitaria. Y esto es un plano que me interesa destacar con bastante firmeza. A veces la gestión es visualizada como un área estrictamente instrumental y la instrumentalidad asociada a un problema de no jerarquización. Y yo creo que en realidad el razonamiento exactamente es el inverso. La gestión universitaria, sin duda, es un componente instrumental para el funcionamiento de una universidad. Pero sin ese componente instrumental, no hay sustancia capaz de fluir y transformarse en transformaciones profundas para el país, en el área educativa, en el área de investigación, en el área de la extensión universitaria. Entonces, necesitamos una gestión y un músculo de la gestión fuerte, ágil, ¿sí?, transparente, porque necesitamos tener una universidad capaz de responder en la creación de conocimiento, en su transmisión, en su articulación con otros actores políticos y sociales. Pensar la transformación de la gestión, y esto lo hemos hablado muchas veces con Luis, por supuesto que a los universitarios a veces nos quita canas verdes, y permítame la informalidad en un momento en que el Zoom nos ubica en planos de informalidad. Pero esas canas verdes tienen que ver también con una institución que, por un lado, fue diseñada y pensada para una realidad que no es la realidad ni del Uruguay de hoy, ni de la universidad de hoy, que incorporó transformaciones importantes en el camino, pero donde a la misma vez esas propias transformaciones tensionan y nos obligan a seguir pensando cómo funcionar. No es lo mismo pensar una universidad caracterizada por su presencia fundamentalmente montevideana, con algo menos de 50.000 estudiantes, que una universidad como la que tenemos hoy, con 140.000 estudiantes, varios miles más de posgrado, distribuida en el territorio, 16.000 funcionarios TAS y docentes, con una estructura también de docentes mucho más asociadas a un alto nivel de dedicación. De docentes con más dedicación son docentes que queremos, pero simultáneamente son docentes más demandantes desde el punto de vista de la gestión cotidiana. Y eso nos obliga también a pensar y a repensar cada una de nuestras estructuras de gestión y nuestros procesos de gestión. Entonces, desde esta excepcionalidad del Uruguay, desde este proceso de la normalidad que marca la epidemia, la universidad sigue pensando en clave de futuro. Sigue pensando en cómo transformarse a sí misma. Por lo tanto, vuelvo al agradecimiento a los organizadores, en particular al prorrectorado, de ubicar esto en este plano en particular. Transformar, cambiarse, cambiarnos, es parte de nuestra agenda, en todas las áreas de la institución. No sin rumbo, no por la transformación en sí misma, sino conceptualizando qué necesitamos para tener el funcionamiento más adecuado que el país requiere de su principal institución de educación superior y de investigación.
Y eso es una tarea compleja, pero que no admite demoras. Todos somos conscientes del problema de gestión, como también somos conscientes de pequeñas maravillas en la gestión universitaria. Como somos conscientes también de la fortaleza que tenemos en la gestión. Combinar desde esas fortalezas la capacidad de diagnosticar las debilidades para transformarlas es parte de lo que tenemos que hacer en forma cotidiana. Y el tercer elemento que quiero señalar, el modular implica también intercambiar, porque somos una institución diversa. Diversa con servicios que tienen ciertos grados de autonomía importantes también en la gestión, que toman decisiones distintas para afrontar problemas similares. Entonces, compartir experiencias, extraer de cada de esas experiencias lo mejor de sí para poder readaptarlas en otras circunstancias, es también clave para evitar la lógica federativa que tanto nos cuesta a los universitarios y simultáneamente intentar tener una matriz común para pensar la institución de aquí en adelante. Entonces, intercambiar sus experiencias es también identificar donde no tenemos experiencias. ¿Cómo trasladamos las mejores experiencias de la institución a otros contextos, adaptándolos, y cómo a la misma vez nos hacemos preguntas inteligentes para identificar aspectos de la gestión universitaria que todavía no tiene experiencias razonables para transformarse? Y en ese camino también implica encontrarnos, asumir y separarnos un rato de la coyuntura inmediata que tanto nos demanda. Yo diría que en un año normal y corriente, la cotidianidad de la institución absorbe buena parte de otros esfuerzos. En este año en particular, no solamente la cotidianidad, sino la emergencia, la necesidad de responder en forma urgente a circunstancias que van emergiendo y que no son parte constitutiva del quehacer cotidiano en la institución. Es parte también de lo que tenemos que pensar. O sea, pensar, darnos el tiempo para pensar, intercambiar, reflexionar, para transformarnos, es clave. El entendido que no puedo quedarnos en los diagnósticos. Yo no creo que la institución esté sobrediagnosticada. Creo que la institución requiere de más diagnósticos. Pero simultáneamente hay que caminar en la medida que avanzamos en estas discusiones. ¿Sí? Los diagnósticos no pueden ser una excusa para decir voy a esperar a terminar un proceso e incorporar transformaciones. En la medida en que vamos transformando la institución y sus procesos, tenemos que ir también teniendo más insumos para poder evaluarla, diagnosticarla y proyectarla hacia adelante. Último comentario. Hay acá un enorme activo para esto. Y creo que si algo deberíamos extraer como lección de este año 2020, es que la Universidad República ha demostrado ser capaz de transformarse ante coyunturas absolutamente demandantes. Nos hemos transformado, nos hemos adaptado, hemos logrado sostener un funcionamiento institucional con estándares más que razonables a nivel nacional e internacional, con una celeridad que muchos prejuiciosos del cogobierno universitario de la democracia interna dirían que sería imposible de haber procesado. Y yo con la misma serenidad y sin grandilocuencias creo que hay que hacer una pregunta: ¿qué otra institución en el país ha logrado una adaptación como ha logrado la Universidad República, en términos sustantivos, de mantener lo que hay que mantener en estas circunstancias? Y lo hemos hecho con criterios de democracia, con pragmatismo, siendo conscientes que hay momentos que las decisiones hay que tomarlas en ámbitos más acotados, y a la misma vez la democracia universitaria avalando esos ámbitos más acotados cuando hay que tomar esas decisiones, pero con la celeridad que nos permite llegar hoy a fin de año, un año terriblemente complejo, que creo que todos tenemos la sensación que nunca empezó y está terminando, pero que con una universidad que se ha transformado para la urgencia. Pero eso es un buen síntoma. Quiere decir que somos capaces de modificar nuestro funcionamiento cuando sí se nos lo requiere. Entonces, tomemos esto como una hoja de ruta un poquito más ambiciosa. No pensemos que en cambiar cada vez que tengamos un shock negativo de esta naturaleza. Pensemos que tenemos que transformarnos para poder seguir avanzando como institución y aportarle al país lo que el país demanda a la Universidad de la República. Y lo podemos hacer porque lo hemos demostrado durante este 2020. Gracias. Muchas gracias, rector. Ahora continuamos introduciendo el tema del día de hoy, en el inicio de la feria. La gestión está basada en cuatro líneas programáticas que estaremos abordando durante los distintos días en que va a estar transcurriendo la feria. Tenemos la línea de transformación organizativa, de tecnologías de gestión y gobierno abierto, gestión de campus y escuela de gobierno. En el día de hoy vamos a estar abordando, tal como introdujeron el rector y el prorector, la línea de transformación organizativa, desde las diferentes propuestas y proyectos que están asociados a esta línea, y qué entendemos entonces por transformación.
Es lo que sucede, como ya mencionaban, durante la feria, e incluso desde antes, y lo que va a estar ocurriendo luego de la feria. La UDELAR viene transitando un proceso de transformación desde hace ya 20 años, y esta actividad en realidad se viene a enmarcar en ese proceso, alentándolo, retroalimentándolo a través del intercambio de los distintos actores de la universidad. Repensar las prácticas y procesos de trabajo, generar movimientos, cambios en la forma de hacer y de gestionar, apalancan el proceso de transformación. Ayudamos a lo que viene solo, nos dice François Julien, como mencionaba hoy Luis Leopold, cuando lo cita en su obra El Tratado de la Eficacia. Entonces, la transformación se trata de sostener y favorecer el transcurrir de las cosas en el tiempo. Como muestra de esto, durante esta semana vamos a estar compartiendo las distintas experiencias y prácticas que se vienen llevando a cabo en los distintos ámbitos de la universidad, de la mano de los propios protagonistas. Así que cerramos la introducción a la Feria Modular. Tenemos un pequeño espacio, si el señor rector y el prorector tienen algún comentario final, si no, damos paso a unos minutos mientras comenzamos con la primera charla del día sobre archivos históricos de la Universidad de la República. Quedamos conectados lo que podamos. Perfecto. Los invitamos entonces a seguir conectados al canal y en unos minutos daremos inicio con la primer charla del día. Muchas gracias.
Bienvenidos nuevamente. A continuación, la primera presentación del día de hoy, titulada Archivos Históricos de la Universidad de la República. Nos acompañan en esta oportunidad Lucía Díaz, Rafael Casares, Lucas Daveña y Micaela Lima, del Archivo General de la Universidad. Agradecemos tengan a bien ingresar en el chat del canal sus comentarios y consultas, dado que en los últimos minutos estaremos realizando un intercambio. Contamos también con traducción de lengua de señas. Agradecemos la participación de Arlette Loisi. Adelante. Hola, buenos días a todos. Somos parte del equipo de la Universidad de la República, del Archivo. Lucas Daveña, Micaela Lima, Rafael Casares y Lucía Díaz, ¿quién habla? Somos el área de investigación histórica. Nuestras funciones básicas es garantizar la organización y el tratamiento y servicios patrimonios documentales de la universidad. También proponer a las autoridades las bases de las políticas archivísticas institucionales, brindar asesoramiento y servicios referentes al tratamiento integral y la migración de preservación y documentación audiovisual, y actuar en el ámbito de práctica de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Nuestro archivo tiene dos grandes áreas, que son el área de investigación histórica y el área de gestión documental. El área de investigación histórica, el fuerte nuestro vendría a ser la preservación, organización y puesta al servicio de documentos históricos de la universidad, de actividades de investigación, enseñanza, extensión sobre la historia de la educación superior en el Uruguay, y actividades de preservación de documentos audiovisuales. La idea en la presentación de hoy es contarles un poco las características de nuestro acervo documental, como les decíamos, específicamente del archivo histórico, y además contarles dos iniciativas en las que venimos trabajando que involucran el conjunto de servicios y que queríamos compartir. Bueno, voy a presentar un poco los subfondos que tiene el área de investigación histórica, su fondo institucional, su fondo de archivos privados, su fondo de actividades del LAPA y COVID-19. Vamos a hablar un poco de cada uno rápidamente. El institucional tiene documentación que llega del área de gestión administrativa por transferencia, después de evaluación documental. Y una parte importante del acervo histórico fue enviado por las autoridades interventoras al AGN. Después el área de su fondo de archivos privados tiene archivos personales y archivos de organizaciones como el de la FEU, y son fuente de gran valor para la investigación histórica e ingresan por donación o cesión en custodia, y ahí vemos quiénes están y hay más por entrar: personalidades, ex rectores, Broeto, Mayolo. Después del subfondo del LAPA. El LAPA se creó inicialmente para recuperar y digitalizar el archivo fílmico de la propia universidad, y actualmente está abierto al trabajo con otras instituciones y personas que requieren de la recuperación de sus archivos audiovisuales. Finalmente, el subfondo COVID, que surgió este año a partir de una recomendación de la UNESCO de conservar todo lo que se genera en el contexto de la emergencia sanitaria, y de una resolución del CDC hace unos días, para seguir recibiendo de los distintos servicios todo lo que se está generando. Como contaba Rafael, el fondo histórico del Archivo General de la Universidad se conforma de diversas maneras. Guardamos la documentación que se define como de guarda permanente. No se guarda toda la documentación que genera la universidad, sino que es solo aquella que pasa por los procesos de selección y se define como de guarda permanente. Hay unos criterios para que la documentación habitual institucional de guarda permanente sea seleccionada y sea trasladada al archivo, y además hemos tenido esta política de detección de archivos que son relevantes para la investigación histórica y para la construcción de la memoria institucional de la universidad, conservando documentación desde el siglo XIX, digamos, desde el proceso de fundación hasta a la documentación relevante a lo largo de todo el siglo XX.
En contextos excepcionales, y como excepcional fue valorado el contexto este de la pandemia y de la respuesta universitaria que la Universidad de la República dio a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, definimos crear un subfondo relacionado con esta respuesta universitaria, asumiendo de que el contexto, este tiempo excepcional, digamos, ameritaba que la documentación generada tuviera justamente preservación permanente, para lo cual generamos una estrategia de convocatoria, en realidad, a los universitarios involucrados en estas actividades. La idea es poder recibir documentación de distinto tipo, digamos, de distinta naturaleza, que permita conocer qué hizo la universidad a lo largo de este año y de los meses que vienen para contribuir a gestionar, digamos, y a lidiar con la pandemia de COVID-19 a nivel nacional. En ese sentido, prevemos que distintos tipos de documentación derivadas de tareas, por un lado institucionales, de decisiones institucionales administrativas que tomaron los distintos servicios, pero también el conjunto de actividades académicas, donde hubo un fuerte componente de la investigación, pero que también estuvo presente allí la extensión, la asistencia, la investigación, eventos de difusión, etc. Entonces, pretendemos recibir, digamos, resultados de comunicación de resultados de investigación, documentos internos de grupos de trabajo, bases de datos, datos que han sido parte, digamos, de los procesos de investigación que se realizaron en los distintos servicios, y otro tipo de fuentes que puedan ser interesantes para conocer en el futuro justamente cuál fue la respuesta de la Universidad de la República en ese contexto. El mecanismo, los soportes que estamos previendo en esta primera etapa es recibir documentación fundamentalmente en soporte digital. Para eso, nuestro sitio web, que ahora al final les mostramos un poco los links de contacto, y los invitamos desde ya a que naveguen nuestra página, porque allí está el conjunto de información sobre nuestras actividades y también las posibilidades de interacción que tenemos con nuestros servicios y con las personas interesadas. Allí en la portada de la web se puede encontrar el link a dos formularios, uno que allí dice información administrativa y otro que dice información de investigación, enseñanza y extensión. Esos son como los dos... Esa es la distinción y la clasificación que establecimos para información de tipo administrativa, sobre todo con resoluciones y disposiciones que los servicios adoptaron, e información derivada de actividades académicas, de investigación y enseñanza y extensión. Y allí, entrando, este es el ejemplo del formulario de remisión de información justamente académica, se piden unos datos básicos, digamos, que permitan describir y la documentación que se está remitiendo, y luego adjuntar, insistimos esto, documentos en soporte digital, en distintos formatos, pero soporte digital. Esto, bueno, el Consejo Directivo Central, en su sesión del 13 de noviembre, resolvió apoyar esta iniciativa, exhortar a los servicios a que contribuyan, y también en la discusión del Consejo Directivo Central se insistió en la necesidad de integrar esto a una política de datos abiertos y de ciencia abierta que se está buscando promover en la universidad. Entonces, para nosotros también esto funciona un poco como un ensayo para pensar los desafíos de la preservación de datos científicos con sus particularidades, y además la preservación de objetos digitales, digamos, que es con lo que estamos trabajando en esta etapa. Entonces, bueno, les queríamos contar un poco las características generales de este proyecto, de esta iniciativa, e invitarlos a que puedan contribuir en su difusión y en el envío de ese tipo de información. Y ahora Micaela, para cerrar, les va a contar de otra iniciativa sobre la cual también queríamos compartir algunas ideas. Ahí se ve la base de datos primero. Contanos. Esta es la base de datos donde podemos acceder a todas las descripciones y en algunos casos a documentos digitalizados. Está basada en las normas internacionales y la norma uruguaya, y está todo ahí de acceso libre. También de acceso a través de nuestro sitio web que los invitamos a consultar. Estamos tratando de avanzar cada vez más en que nuestra base de datos tenga más información sobre la documentación que conservamos para que también los usuarios puedan conocer online, digamos, los materiales que tenemos.
Bueno, el Censo de Archivos Históricos surge en 2018 en el marco de dos conmemoraciones, que son la de los 100 años del Movimiento Reformista en Córdoba y el Movimiento Estudiantil en Uruguay. Los propósitos del objetivos del censo son conocer la documentación histórica que custodian los distintos archivos y repositorios de la universidad. También realizar un diagnóstico de las características de esa documentación, el estado y las acciones que realizan los diferentes servicios para garantizar la conservación, el acceso y la organización de los documentos. Y en base a esa información que recabemos, realizar sugerencias que ayuden a las instituciones a subsanar las debilidades que hayamos encontrado. En cuanto a esas áreas de conservación, acceso, preservación y organización. Básicamente eso. Bueno, para eso nosotros contactamos a los diferentes servicios, les pedimos a las autoridades que designaran a un funcionario que nos ayude a coordinar las visitas, porque eran presenciales, mediante un formulario que llenábamos. Y bueno, ese proceso se vio interrumpido por culpa de la pandemia. Esperamos poder retomarlo eventualmente. No sé si me queda algo más para decir. No, capaz que subrayar, se hablaba en la mesa anterior de la estructura federativa de la universidad. También en materia de preservación de documentación histórica, esto se replica, y los servicios tienen responsabilidades sobre la preservación de la documentación histórica que generan. Entonces eso produce, digamos, una situación muy variada de realidades, con archivos constituidos como tales, con estrategias de preservación más precarias en otros casos. Entonces, bueno, nuestro relevamiento ha tratado de justamente contemplar esa diversidad de situaciones y tratar de armar un mapa que contemple ese conjunto heterogéneo de situaciones para, bueno, poder pensar a partir de la realidad que tenemos, que es la de esta federación, la de recursos limitados, etcétera, poder pensar estrategias que contribuyan a mejorar la preservación, por un lado, pero también el acceso, digamos, a esa documentación. No, bueno, acá le dejamos, terminamos con los datos, de contacto. Les insistimos que visiten nuestra web, que hemos hecho esfuerzos por tenerla actualizada, compartiendo el conjunto de tareas que hacemos, que son tareas de investigación, enseñanza y extensión sobre estos temas, pero bueno, también de los servicios que brindamos de acceso a la documentación. También queda nuestro mail, pueden escribirnos, nuestros usuarios a veces precisan cosas muy específicas y nosotros tratamos de ofrecer ahí un servicio de asesoramiento, digamos, a todas las consultas que recibimos, así que, bueno, invitados a que se contacten con nosotros. De nuestra parte estaríamos, Lucía, no sé cómo seguimos. Bien, muchas gracias. Alentamos a los espectadores a hacernos preguntas a través del chat. Por aquí, Alba Porrini, directora de la Dirección de Planeamiento. Felicitaciones por el trabajo y la presentación. Muchas gracias, Alba. Justo empezamos ahí una estrategia de colaboración con alguna documentación histórica de la Dirección de Planeamiento y de sus antecedentes, digamos, de las oficinas previas sobre censos universitarios que está ahí en Ciernes. Está empezando. Mientras recibimos más preguntas, tal vez a mí sí me genera curiosidad en estos relevamientos que han realizado en todos los ámbitos de UDELAR, ¿cuál fue el documento o material que más los haya sorprendido encontrar? Bueno, no sé si tenemos así como una respuesta
Hay algunas joyitas, ¿no? No sé, así rápido a la memoria me vinieron una colección de fotos en el archivo de la Facultad de Agronomía, por ejemplo, que era muy interesante. La Facultad de Medicina, el área de Historia de la Medicina, tiene un conjunto documental también muy valioso. En fin, ahí hay como situaciones distintas. Y además hay tipos documentales distintos. Sin ir más lejos, hay... Sí, imagínense, además, la documentación derivada, por ejemplo, de la asistencia, pienso en la Facultad de Odontología o en el Hospital de Clínicas, no sé. O en Humanidades, el tema de interiores. Documentación vinculada a la inteligencia policial. Sí, esa es. En el archivo histórico, bueno, de la Facultad de Humanidades, en fin. El archivo de la Facultad de Derecho, que no visitamos, pero que tiene documentación muy importante desde el siglo XIX, digamos. Bien, muchas gracias. Por aquí, Álvaro Cayón, director de la Dirección de Arquitectura, nos dice, estamos presentes y apoyamos desde la DGA para apoyar todo el desarrollo futuro de la nueva sede. Bueno, de hecho acá estamos en la sala de lectura de la nueva sede, que es resultado de un esfuerzo de muchas áreas de la universidad y que nos tiene muy contentos. Es donde nos estamos instalando en las últimas semanas. Nos estamos instalando, de hecho. Sí. Un gran cambio, después de tantos años. La verdad que sí. Sí. Para mejor de la documentación, en primer lugar, que tiene unos depósitos que fueron pensados para eso, como nunca antes, y para las condiciones de trabajo también, que han mejorado sustantivamente. Bien, por aquí, Verónica Piñairúa, de Plan de Obras, qué bien se los ve en esa escenografía. Verónica es una responsable directa de que esto funcione. Bien. Por aquí son todos los comentarios desde el chat. No sé si quieren agregar algo más antes de terminar esta primera presentación del día de hoy. Estaría todo. Que las puertas están abiertas cuando desean venir a visitar. Perfecto. Si quieren reiterar los canales para que la gente pueda ponerse en contacto con ustedes. Sí, claro. Estamos en Flugoni 1427, para los memoriosos, es donde funcionó hasta hace poquito la Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines, acá al costado del IABA, y el sitio nuestro es agu.udelar.edu.uy y el mail agu.consulta@gmail.com. Esa foto es de archivo, no se está viendo. La foto que mostrábamos era del archivo de acá de los 80, y también estamos en Facebook y en Instagram. Exacto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Por acá tenemos algún comentario más. Qué bien que tenemos Ilsu también, que, bueno, agregar que tuvimos la traducción en lengua de señas de todo lo que fue su exposición. Muchas gracias por el esfuerzo de la Tecnicatura en Lengua de Señas. Y bueno, con esto entonces damos por finalizada la primera presentación. Muchísimas gracias Lucía, Micaela, Rafael y Lucas por los aportes y bueno, contarnos su experiencia de archivo. Bueno, gracias a ustedes. A la audiencia los esperamos en unos minutos para la próxima charla, sigan en el canal que tenemos más para compartir con ustedes.
Bienvenidos nuevamente. Presentamos ahora un segmento que nos va a estar acompañando durante toda la feria para ponernos un poco en movimiento a través de una pausa activa. Con ustedes, Gimnasia Laboral, de la mano de Iván Duarte, desde el Servicio de Bienestar Universitario. Adelante, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio de gimnasia que vamos a estar acompañando a lo largo de toda la feria. Me toca la apertura de esta actividad. Vamos a estar junto con la profe Nadia acompañándonos durante toda esta feria. Yo, de paso, ya les comento que si quieren dejar preguntas, sugerencias para las próximas instancias, para que nosotros abordemos en los próximos encuentros, estaría buenísimo porque nos sirve también para ir retroalimentando la propuesta, que sea también se acote bien a las sugerencias y necesidades de todos los que están ahí siguiendo en los vivos. Así que les pido que si se animan a dejar comentarios y sugerencias ahí en los chats, que lo vamos a estar levantando para retomar en los próximos encuentros. Es bien sencillo lo que vamos a realizar. Ya ven que estoy sentado, por ser la primera instancia y tenemos poquito tiempo, vamos a hacer una activación del cuerpo, una activación muscular desde sentado, bien suavecito, un poco de movilidad, un poco de ejercicio y unos estiramientos para continuar con mejor energía lo que resta de la jornada, que es larga la jornada. Así que vamos a arrancar entonces sin más preámbulos. La idea es movilidad articular, vamos a empezar desde la cabeza hasta los pies. Aunque no se vean los pies, también lo vamos a estar moviendo, ¿bien? Lo primero que les voy a pedir a todos los que están siguiendo es una buena postura de sentado, ¿sí? Yo, por ejemplo, no estoy usando el respaldo. Ya estoy haciendo trabajar a mis músculos de la espalda, los músculos encargados de la buena postura, ¿sí? Podría estar así, encorvado, hablándoles. La idea es intentar mantener una postura bien erguida, vámonos hacia atrás, y desde esa posición vamos a estar haciendo todo el espacio, ¿sí? Bien cortito. Vamos a empezar con movilidad de cuello de un lado a otro. Eso. Digo que no. Digo que sí. Pasamos a los hombros, bien grandes hacia atrás. Esa zona que nos contracturamos constantemente. Ahí aflojamos un poquito con los hombros para atrás y ahora para adelante. Bien. Subo y bajo, ahí no me importa. Este movimiento queremos hacer eso más seguido. Ahí, bien flojito. Suelto los hombros con ganas. Bien, empezamos con movilidad de hombro. Ya incorporamos los brazos. Bien, ahí vamos, Lucía. Para un lado, para el otro. Es. Los codos hacia adelante. Es. Para un lado y para el otro. Las muñecas y los dedos. Ahí, flojo. Muevo los dedos. Bien. El tronco, de lado a lado. Girando. Bien. Levantando rodillas ahí, estimulamos la cadera, movilizamos un poquito la cadera. Levantando rodillas. Y vamos a hacer ahora, aunque no se vean, un poquito de repiqueteo con los pies así, con los pies en el piso. Que tiemble el piso. Perfecto. Bien, vamos a hacer 5 ejercicios, 10 repeticiones. Y después vamos a hacer los 5 estiramientos para cada uno de los movimientos. ¿Bien? Vamos a empezar con los brazos. Brazos adelante y codos hacia atrás. Adelante, atrás.
Eso. Flexionando los codos hacia atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Voy hacia adelante con el tronco ahí, a ver si se ve ahí. Flexiona el tronco hacia adelante. Espalda lo más derecha que pueda. Mira al frente. Es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente. Vamos a ir apoyados en la parte de atrás, respaldo. Levantar la rodilla y cambiar sin apoyar el pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Trabajamos musculatura abdominal y piernas en un solo ejercicio. Para terminar, el último ejercicio que vamos a hacer en el día de hoy va a ser un ejercicio de coordinación para despertar un poquito de esas neuronas y activar un poquito ya no solo los dedos que vamos a trabajar, sino a través de la motricidad fina, estimular el sistema nervioso. ¿Bien? Ejercicio de coordinación de manos, fácil. Abro todos los dedos y cierro. Pulgares, índices, medios, anular, meñique. Simultáneo, las dos manos, vuelvo a abrir. Pulgares, índices, medios, anular, meñique. Tercera y última. Pulgares, índices. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es, la dificultad está en hacer lo mismo, pero desfasado. Una mano va a cerrar el pulgar y la otra va a cerrar el meñique. ¿Bien? Pulgar y meñique. ¿No salió? Tercera vez. Pulgar y meñique. Y última, 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 última. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer una vez con cada mano. Mientras una mano se abre, la otra se cierra. ¿Bien? Empezamos los dos por pulgares. Cierro pulgar, abro pulgar. Levanto y cierro y quedo cambiado. Ya está haciendo cuernito ahí, Lucía, no sé por qué es para mí. Espero que no. Al revés ahora. Saco pulgar, cierro pulgar. Opa. Y quedo al revés. Bien, 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 bien. Aflojamos, aflojamos. Muy bien, muy bien. Bien, ahora vamos a estirar la musculatura que hicimos trabajar al principio. Un poquito el brazo ahí, estiramos apretándonos. Más o menos 10 segundos para terminar de estirar y aflojar la musculatura. Del otro lado. Eso. Tomo el codo, voy hacia atrás. Eso. Cambio el otro. Eso. Las dos manos atrás de la nuca. Abro los codos lo más que pueda y miro hacia arriba. Eso, aflojo, aflojo. Abro los brazos lo más que pueda y lo más atrás que pueda. Junto las manos adelante. Entrelazo los dedos y voy lo más adelante que pueda. Vuelvo. Manos en la espalda. Arqueo la espalda mirando hacia arriba.
Bien. Me abrazo las rodillas ahí, bien redondito. Me traigo una de las rodillas hacia arriba. La otra. Eso. Aflojo. Vamos a terminar estirando un poquito el cuello. A un lado, ahí estirando. Cambio de lado. Bajo un poquito en diagonal, así hacia abajo. Al otro lado, hacia abajo. Aflojo. Cabeza arriba, miro a un lado, me queda. Al otro lado, arriba. Aflojo bien. Manos atrás de la nuca, miro el techo. Vuelvo a bajar, bien redondito. Aflojo. Bien, tiramos un poquito los dedos que hicimos trabajar ahí. Uno por uno tiramos. Toda la mano. Toda la otra mano. Aflojamos bien. Bueno, yo lo voy a dejar por acá. Espero que les haya servido, que hayan... Bueno, yo ya estoy activo como para toda la jornada. Vamos a estar viéndonos a lo largo de toda la semana. Espero los comentarios y las sugerencias para incorporar a los próximos encuentros. Así que nada, vamos a despedirnos, a ir respirando. Muy bien, Iván, compartirte unos comentarios desde el chat. Alejandro Corrales, qué bueno, cómo se extraña gimnasia laboral con Iván. Adriana Cascudo, es verdad, es muy buen profesor. Gerardo Ciusiak, excelentes ejercicios. Y tenemos aplausos de Paula Enciso. Así que más que bien recibida esta pausa activa que nos prepara para el cierre de este primer bloque y el inicio del que viene. Vamos arriba, estamos para sumar. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro, nos entonces. Nos seguimos viendo, muchas gracias. Por favor, Cayón, muy bueno, gracias por los ejercicios. Vamos. Bueno, perfecto. Los invitamos a quedarse en unos minutos la última charla de esta primera parte de la Feria Modular. Nos vemos en unos minutos.
Bienvenidos nuevamente. Damos paso ahora a la presentación final del bloque matutino del día de hoy. En este segmento nos acompañan Natalia Feipe, Eliana Torterolo y Martín Rodríguez del Archivo General de la Universidad, que van a estar presentando el proyecto de mejora de gestión de los archivos universitarios. Continúa luego Gerardo Ciusiak, de la División de Secretaría General, que nos va a estar mostrando el proceso de digitalización de documentos. Recordarles que hacia el final de ambas presentaciones tendremos unos minutos para intercambiar con los expositores a través de la función levantar la mano para quienes están aquí compartiendo Zoom. Para aquellos que nos están siguiendo desde el canal de UDELAR, pueden ingresar sus comentarios a través del chat y los vamos a estar compartiendo con los expositores al final de la charla. Adelante, Natalia. Bueno, gracias, Lucía. Buenos días a todos. Ya me presento, Lucía. Soy Natalia del AGU, responsable del área de gestión de documentos. Para nosotros es un agrado poder compartir esta instancia que se está viviendo nueva de compartir diferentes propuestas que tienen que ver con la gestión. Nuestra presentación del día de hoy, vamos a hacer referencia a, o sea, la titulamos el proceso de gestión de expedientes, donde hacemos referencia hacia un enfoque del descongestionamiento de los archivos a través de la selección documental, que es una actividad de la columna vertebral de lo que es el proceso del trabajo, para llevar adelante lo que es esta dinámica de trabajo, ¿no? Y vamos a contar la experiencia particular nuestra y que pueda aportar y servir para otros archivos. Como ya lo habíamos mencionado en alguna propaganda, nosotros trabajamos como referentes para la ayuda de mejorar la gestión en otros servicios. Antes que mis compañeros empiecen con la parte práctica, o sea, que se metan de lleno al tema, yo voy a dar una breve reseña, no muy aburrida, no muy larga, corta, para introducir por qué y para qué nosotros hacemos esto, ¿verdad? Este esquema de trabajo que planteamos. Con esto me refiero a que en la actualidad todos estamos escuchando, y ahora más que nunca, con la alerta sanitaria, con el teletrabajo, lo que se llama la era de la información, de la tecnología, la sociedad del conocimiento, manejar los diferentes dispositivos, un dedo en un operador y ya tenemos toda la información, ¿no? Ese es el sueño que todos queremos, acceder y hacer los trámites rápidos, y hacerlos de nuestra casa o de otra manera a la que se estaba acostumbrado, ¿verdad? Pero la era de la información, la sociedad del conocimiento, el libre acceso, que todos podamos acceder sin mayores complicaciones, no es algo que se da así solo. Debe de haber un trabajo realizado detrás, que es a lo que apuntamos nosotros. Lo que vamos a mostrar es ese proceso para poder integrar el libre acceso, el conocimiento y para darlo, ¿verdad? Porque no es solo incorporar tecnología, es capacitar personal, hacer conciencia, realizar un trabajo prolijo desde nuestro lugar, desde adentro, para poder luego darlo a acceder de forma eficiente. Y acá me detengo, me voy a detener un poquito, sin irme muy lejos, porque nosotros trabajamos, o sea, todos queremos trabajar en función de lograr objetivos, estos objetivos, ¿no? De generar una transformación. Una transformación, en nuestro caso, una transformación en lo que es el servicio del archivo, en lo que es mantener un archivo. Y no con esa idea clásica de que los archivos son un depósito de documentos y si están ordenados, mejor. Y si están bien y sanitos también, no. El archivo no es solo eso. El archivo, la idea es que la información que ellos contienen
puedan ser accesibles a todos, que sirvan como base a la administración, que sirvan para la toma de decisiones, que estén ahí, pero que tengan utilidad, porque si no, deja de ser cumplir la función el archivo, ¿verdad? Para realizar esto, como ya les comenté, hay que hacer una tarea previa. ¿Y cómo se llega a eso? O sea, ¿cómo llegamos a este fin? Bueno, a través de la implementación de un sistema de gestión de archivos, que suena, wow, rebombante, decir, bueno, ¿cómo hago eso si no tengo apoyo, si esto, si lo otro? La idea es poder hacer pequeños engranajes desde adentro, de donde estamos nosotros, para ir haciendo una gran máquina, un gran sistema, con un eje central, siempre con un eje central, en el que nosotros aspiramos a lograr que las actividades tengan una consecuencia, o sea, que sean consecutivas una de la otra y que estén vinculadas y que lleguen a ese fin. Entonces, a veces no tenemos todos los recursos, no tenemos toda la tecnología, pero nosotros, desde el lugar donde estamos, podemos ir operando y haciendo realidad con lo que tenemos a nuestro alcance, una similitud de lo que sería lo ideal, un sistema de implementación de archivos para poder dar andamiaje a lo que es una buena gestión. Y bueno, redondeando, voy a hablar solo de dos conceptos que son importantes: democracia y eficacia. O sea, que llegue a todos, que llegue a todos los que, a todos los usuarios, a los que hacen el trabajo diario en apoyo a la administración y hay que realizar los trámites y tienen que salir, a que llegue a los investigadores que generan nuevo conocimiento y están moviendo y generando lo que nosotros luego nos basamos también para retroalimentarnos, y para que llegue al usuario común, al que no tiene que saber nada de esto, al que quiere acceder sin necesidad de la complejidad que hay atrás, que es el trabajo nuestro, ¿verdad? El ciudadano corriente. ¿Y quiénes necesitan esta información? Para trabajar, para gestionarla, para analizarla, este ciudadano, ¿cómo hacemos nosotros que este sistema se haga una realidad y podamos dar el acceso y pertenecer a esa sociedad de la información? Bueno, concretamente es la planificación de una serie de actividades, una planificación del trabajo que me permita el acceso. El acceso por sí solo, si no tiene una base, un desarrollo, un trabajo de casa hecho antes, no se da. En el caso de lo que es los archivos, si nosotros no tenemos organizada la documentación, no sabemos lo que tenemos y en dónde lo tenemos y cómo lo tenemos, no lo podemos brindar. Entonces estamos trancando esa cadena. Tienen que estar todos los eslabones trabajados, enlazados, para poder llegar a ese fin, ¿verdad? O sea, que se sepa dónde está, que se localice rápidamente, que sea ágil. Si yo obtengo la información en tiempo y forma, voy a poder realizar un trámite ágil, eficiente, oportuno, y las autoridades de la administración van a poder tomar las decisiones de forma correcta, basada en información certera, en tiempo y forma, ¿no? Porque nada me sirve la información, pero que me llegue, no sé, 3 semanas después, cuando ya se cerró un tema, ¿no? O sea, el archivo no es solo papel que está ahí, sino el archivo mueve la administración, genera conocimiento en memoria, como todos sabemos, y bueno, pero el acceso y que esté al alcance de todos tiene un trabajo detrás, que le voy a dar paso a mis compañeros, voy redondeando, antes que me redondeen,
es donde van a hablar del proceso mismo, del proceso de gestión de los expedientes, en este caso del papel, ¿no? Si bien está el expediente electrónico que se empezó a implementar, todavía tenemos mucha historia en papel y mucha actualidad en papel para trabajar y para poder brindarla. Y bueno, vamos a contar la experiencia y cómo es la forma práctica en la que realizamos estas tareas. Espero haber sido clara y haberlos adentrado un poco en lo que en el fin de para qué hacemos esto, que no es caprichosamente. Y bueno, gracias por escucharme y bueno, le doy paso a, no sé, Lucía, Eliana, gracias. Bueno, buenos días para todos. Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Bueno, como decía Natalia, yo voy a hablar del proceso de gestión de expediente, de la parte más práctica de las actividades que realizamos. Y bueno, lo que trata y lo que tratamos de mostrar es cómo gestionamos el expediente desde que llega al archivo hasta que se elimina, hasta su etapa final. La realidad es que al ser trámites de gestión, trámites administrativos, la mayoría de ellos se eliminan, casi un 80% se eliminan, y bueno, decidimos mostrar un poco esto, ya que es una de las consultas que tenemos mucho de nuestros compañeros de otros archivos, de cómo poder gestionar y eliminar documentos para descongestionar los archivos y también para poder acceder a ellos rápido y fácil. Bueno, ¿cómo entonces trabajamos? A ver si pasaría lo siguiente. Bueno, como les decía, entonces nosotros para poder llegar a este proceso de descongestionamiento y eliminación, antes tenemos que tener los documentos también organizados. Entonces nosotros arrancamos desde que llega el expediente al archivo, y ahí, bueno, tengo una definición de qué es un expediente, pero no me voy a detener en eso, sino en cómo nosotros los recibimos, que en este caso siempre los recibimos ordenados por número de dependencia y año. Casi siempre nos envían de registro de trámite, en su mayoría, pero también de otras oficinas productoras. Al recibirlo, nosotros registramos los expedientes en una planilla, que ahora más adelante la voy a mostrar detalladamente. Nosotros le llamamos inventario. También los recibimos en el sistema SPMAS, así ya queda reflejado en el sistema que se encuentra en el archivo, y los ordenamos y guardamos en cajas etiquetadas. La planilla de registro, el modelo que utilizamos es este, ¿no? Donde tenemos una columna donde ponemos la sección, después el número de expediente, el asunto, si está físicamente en el archivo, ahí lo marcamos, las fechas extremas del documento, que eso es importante para yo después saber qué tiempo lo voy a guardar, cuando ya tengo establecido el plazo de guarda, las fojas y el número de caja donde lo guardamos físicamente. En observaciones siempre agregamos si tienen adjunto o algún otro tipo de información, la serie documental, que más adelante vamos a ver qué es, y bueno, ahí no se ve, pero el otro es el... La otra columna es el plazo de conservación. En este caso es una serie que se guarda por 5 años, y entonces en esa columna ya me aparece cuánto tiempo lo tengo que tener guardado en el archivo, y después automáticamente cuándo lo tengo que eliminar. Acá quería mostrarle un poco el tema de la organización. Nosotros usamos estanterías de metal y cajas de cartón plas. La etiqueta para poder identificar las cajas, bueno, siempre le ponemos el nombre de la oficina productora, el rango de número del expediente, el número de caja y el número de año. Esto siempre lo vinculamos también al registro que le mostré anteriormente del inventario. Bueno, otra actividad que realizamos es, luego que tenemos establecido el plazo de guarda, que ahora eso les va a comentar un poco más adelante mi compañero, lo que hacemos es seleccionar y apartar los expedientes para eliminar,
confeccionar un acta de eliminación, que luego es aprobada por el CDC en este caso, y efectuamos la eliminación física. Acá son algunos ejemplos de cómo eliminamos. Dos conceptos importantes antes de que hable ahora mi compañero, que les muestre un poco más, es la evaluación documental, que bueno, es este proceso que nos permite poder identificar las series y eliminar, o bueno, disponer del documento ya sea para eliminación o para conservación. Bueno, es un proceso archivístico y administrativo, ¿no? Con actuaciones archivísticas y trámites administrativos. Sus etapas son identificación, valoración, selección y disposición final. Otro concepto importante que es una serie documental. Documental básicamente es el trámite. Por ejemplo, un expediente de horario de funcionario, eso sería una serie documental, ya que es un conjunto de documentos que está producido de manera continua como resultado de una misma actividad y refleja el mismo tipo documental, que en este caso es expedientes, y también el mismo productor. Todo esto que le estamos mostrando en realidad se aplica también para otros tipos de documentos. Ahora estamos hablando del expediente porque es el que tenemos en común con los diferentes servicios y el que más guardamos en el archivo. Pero sirve en realidad este proceso para cualquier tipo de documento, como pueden ser actas, resoluciones, documentación contable. Y bueno, ahora sí, mi compañero le va a contar un poquito más de cómo llegamos a identificar esa serie, qué herramienta utilizamos, y también la creación de la tabla y las comisiones que están involucradas para este proceso, para poder hacerlo de forma transparente y siempre siguiendo la legislación y el decreto reglamentario de archivo. Bueno, hola, yo soy Pablo Martín Rodríguez, integro el equipo de trabajo del área de gestión documental de la UDELAR de Oficina Central, ¿no? El trabajo que hacemos nosotros es meramente archivístico y técnico, digamos. Esto es lo que se hace en gran parte de todos los archivos públicos nacionales, ¿no? Si bien no en todos, la profesión se está expandiendo y siempre se aplican este tipo de herramientas para la evaluación documental. La evaluación consiste en la identificación de las series documentales, la valoración de esas series documentales y el expurgo o la guarda permanente de esas series. ¿Cómo se identifica una serie? En realidad, una serie, para simplificarlo, tiene una extracción más grande, pero podríamos simplificarlo en un determinado trámite. Muchos funcionarios de la UDELAR conocerán los expedientes de horarios de funcionario, ¿no? Que uno eleva a determinada dependencia porque necesita un cambio en su horario de funcionamiento de siempre, ¿no? Ese expediente hace el trámite, se le aprueba, y bueno, ese expediente va al archivo. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener ese expediente en el archivo? ¿30 años? ¿40 años? No. Se evalúa el tiempo que puede llegar a tener el funcionario para tener algún reclamo o algo así, basado en las leyes y en la normativa del lado del área, ¿no? Y también del funcionario público, de un TOCAF, etc. A partir de eso, se dice, bueno, para nosotros este expediente podemos guardarlo un plazo de 5 años. Terminados esos 5 años, gracias al inventario, sabemos dónde está, qué clase de tipo, qué cantidad es, y podemos seleccionarlo de todo el conjunto documental y eliminarlo, ¿no? Para eso, la evaluación, la identificación necesita ser respaldada por un formulario de identificación documental. Les voy a compartir mi pantalla para que observen cómo es el formulario de identificación documental.
Acá podemos ver distintos campos que, bueno, nosotros en gran parte estamos para ayudarlos a ustedes a que entiendan estos campos. Tampoco es revista tanta dificultad, ¿no? Cuando se llena este formulario, se compila una tabla de evaluación documental que se eleva al, acá tenemos los pasos del trámite que hay que llevarse, ¿no? La facultad o los servicios, en este caso lo que hacemos nosotros es oficinas centrales, identificamos y valoramos las series documentales, se forman los formularios de series documentales, se compila esta tabla de plazos precaucionales y se eleva como un informe, ¿no? Esta tabla. Esta tabla va a la Comisión Central de Evaluación Documental, que oficinas centrales tiene una comisión. Da la particularidad que la UDELAR, por tener muchas facultades o servicios descentralizados, servicios, todo eso, puede llegar a tener una comisión por servicio o por facultad. En este caso, si no tiene una comisión, esa facultad, la Comisión Central de Evaluación Documental evalúa esa tabla, ¿no? Esto está en proceso de implementación y lo mejor y lo más óptimo que cada facultad o servicio tenga su propia Comisión Central de Evaluación Documental, porque los documentos son el métier de la misma institución, ¿no? Si bien a nivel administrativo la UDELAR es bastante parecida, tiene las series que se parecen bastante, igual lo más óptimo es tener una Comisión Central de Evaluación Documental por institución. Una vez que se aprueban esas series y esos plazos documentales, se eleva a la Comisión de Evaluación Documental de la Nación. Esta comisión está integrada por varias delegaciones de instituciones nacionales, ¿no? La preside el AGN, el Archivo General de la Nación, hay un representante del AGN, que casi siempre es un archivólogo, hay representantes de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, de la GESIC, de la Asociación Uruguaya de Archivólogos, y la UDELAR también compone la comisión. En este caso soy yo el que, y una historiadora, los que componemos la comisión. Si se aprueba esta tabla, vuelve esta tabla a la institución y les dan el aval, digamos, para tener esa valoración de esas series documentales que van desde eliminar o guardar permanentemente esas series documentales. Este conjunto, esta metodología está respaldada por una serie de leyes en la que Uruguay realmente es punta internacionalmente, ¿no? Que van desde el 2007 a, ya les digo, desde el 2007 hasta el año pasado, este conjunto de leyes que ven ahí respaldan la metodología archivística. No me voy a basar en cada uno de los ítems, pero la idea es que el funcionario de la UDELAR sepa que hay herramientas metodológicas que están basadas en la profesión y que están respaldadas también por diferentes instituciones de la nación y por una serie de leyes que rigen esa metodología y este operar, digamos, ¿sí? No se olviden que estamos hablando de documentación pública, entonces hay que tener un determinado... hay que ser medio delicado en las formas de eliminar, pero esto es como un respaldo, es una herramienta que podemos usar para descongestionar un poco el espacio del archivo y mejorar la gestión en sí, total, documental, como decía Natalia. Por aquí me quedaría porque seguramente tendrán preguntas y, bueno, es mejor evacuarlas.
Muchas gracias, Martín. Todas las preguntas que vayan surgiendo, pido si pueden irlas ingresando, tanto en el chat del canal de YouTube, pueden ingresarlas también al chat de aquí de la plataforma Zoom, y si no, al final, con la función levantar la mano. Si les parece, damos paso entonces ahora a Gerardo Ciusiak, que nos va a traer el segmento de digitalización de documentos. Adelante, Gerardo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bien, contarles que el proyecto este de digitalización yo la principal idea de archivar lo máximo en el menor espacio posible. Podríamos decir que es una manera de descongestión de esta que nos acaba de hablar Liliana en un momento. Si bien se trata de un proyecto ya terminado, me pareció interesante compartirlo a distancia porque creo que sería muy útil replicarlo a otros servicios universitarios, la Secretaría, que como saben, somos a quienes se recurre muy frecuentemente cuando se quiere conocer rápidamente los antecedentes de cualquier asunto que haya sido tratado en los consejos. Por lo tanto, me imagino que alguna vez se habrán preguntado cómo podrán tener más espacios físicos en sus oficinas sin tener la posibilidad de agrandar el existente o simplemente mudándose, ¿no? ¿Verdad? Pues bien, esa pregunta me la hice yo hace algunos años atrás. Y sí, yendo un día al archivo de la Secretaría General a buscar, vaya a saber, un dato solicitado por algún compañero o compañera de oficinas centrales, otro servicio. Bien, es un trabajo que hacemos prácticamente todos los días, ¿no? O sea, antecedentes o datos en particular. Si bien esa búsqueda de estos antecedentes a veces resulta muy enriquecedora, sabemos que buscar en esa cantidad de papeles, muchas veces sin orden aparente, resulta ser una tarea bastante, digamos, poco agradable, ¿no? Digo por la cantidad de papel que uno tiene que mover, sabemos cómo salimos, con bastante polvillo, y a veces, bueno, podemos estar hasta lastimados, afectados por algún bibliorato. Bueno, la realidad, ustedes la conocerán mejor que nadie. Bien, fue en ese entonces, digamos, que me vino a la mente esta idea de archivar el máximo en un mínimo espacio. Por supuesto que no me dije a mí mismo, bueno, esto hay que digitalizarlo, ni siquiera conocía la palabra digitalización, ¿no? Fue así que empecé a buscar datos por varios lugares, hasta que me di contra esta palabra, digitalización. Básicamente digitalizar es convertir información física en formato digital, como pueden ser fotografías, documentos o libros. Por supuesto que el proceso en sí es mucho más complejo que eso, pero esa es la definición. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué van a ganar ustedes? ¿Qué voy a ganar yo con esta presentación? La verdad, no lo sé, pero sí podría decir lo que gané yo, lo que ganó la Secretaría, y por supuesto lo que terminó siendo un edificio muy bueno para la universidad en todo su momento. Para eso debo relatarles una pequeña, relatarles algo para que tengan una idea de la magnitud. Allá por el año 2000 llegaban a la Secretaría General unos 2.500 expedientes por año, que luego debían ser transformados en los distribuidos, para hacer luego una copia para cada uno de los consejeros que iban al Consejo Directivo Central o al Consejo Directivo Delegado. Al lado del pie. Directivo Delegado ya no existe, pero bueno, eran los dos consejos existentes en aquella época. Imagínense unas 30 copias semanales de esos, esa cantidad de expedientes que llegaban a Secretaría General. Una copia de esa, de esos distribuidos, de cada uno de esos, era lo que archivaba uno.
Y, y bueno, con el correr de los años, el aumento de esa cantidad de expedientes bueno, fue aumentando, a llegar a unos 4.000 allá por el año 2007. Todos los años, y esto era así, nos veíamos, en Secretaría General, nos veíamos en la obligación de estar distribuyendo la oficina, es decir, mover un mueble para acá, para allá, para hacer un poco más de espacio para toda la cantidad de papel y más papel que se iba acumulando exponencialmente. No se podía realmente, y no se puede a día de hoy tampoco deshacer nada de eso. La Secretaría General siempre se caracterizó por ser la fuente de información de casi todos los antecedentes de cada asunto tratado en los consejos. Pero bueno, el espacio físico, había que hacer algo con eso, ¿no? No daba para más. Así que por allá, por el 2008, se presentó este proyecto. Quizás con el único objetivo de archivar el máximo, como les dije al principio, en un mínimo espacio. Pero ni bien iniciado el proyecto, nos dimos cuenta que íbamos generando otros beneficios, como por ejemplo el de acelerar los procesos institucionales basados en papel. Traducido, ya no era necesario hacer fotocopias para entregar la documentación, alcanzaban con enviar simplemente un mail. Entonces ahí tenemos el primer beneficio, el económico, el ahorro. El segundo beneficio, y de esto nos habló un poquito Natalia temprano, la eficiencia. La tarea de búsqueda y entrega de documentación ya no dependía de uno o dos funcionarios asignados a ese fin, sino que la documentación pasó a ser accesible a todos, y moderno de nuestro sector. Se dieron otra cantidad de beneficios, pero solo voy a nombrarles algunos. El ahorro de espacio, y más que un ahorro fue que ganamos espacio para nosotros. Hoy en la Secretaría contamos con una sala de reuniones, allí mismo donde se archivaba. Otro de los beneficios es el acceso seguro y rápido a la información, la simultaneidad, un mismo documento puede ser consultado por varios funcionarios a la vez. Y por último, y no menos importante, cabe mencionar la responsabilidad social corporativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que una empresa puede mostrar su compromiso social implicándose en causas importantes, como por ejemplo la sostenibilidad ambiental. La digitalización de documentos abrió el camino hacia los consejos digitales. Estos, a su vez, propiciaron el ahorro en consumo de papel. Fíjense que a partir de 2011, la Secretaría dejó de generar archivos físicos. Desde entonces, digitalizamos absolutamente todo. Por otro lado, también me gustaría que entendieran un poco la magnitud del proyecto. Quiero tirarles algunos datos importantes. En una primera etapa del proyecto se digitalizaron los boletines de resoluciones y distribuidos de los diferentes consejos, que comprendían un periodo más o menos que iba desde el año 1985 hasta el 2011. Recuerden que en el 2011 fue cuando comenzaron en realidad comenzaron en el 2012, pero una etapa ahí de prueba, fines del 2011, comenzaron los. Toda esta documentación estaba archivada en unas 300.000 hojas, aproximadamente 600 bibliodatos, ocupando una habitación de unos 12 metros cuadrados. Hoy, toda esa cantidad de información está contenida en una carpeta de archivos en un PC de escritorio, con aproximadamente unos 40 gigabytes de espacio. Prácticamente nada en términos informáticos. En una segunda etapa se dirigió. Realizaron unas 25.000 fichas bibliográficas. Estas fichas fueron elaboradas allá por los años 90 por una ex funcionaria de la Secretaría, la señora Milka Estralone, que la verdad hizo un trabajo de archivista, hacerlo ella, ¿no? ¿Verdad? Muy bueno. Esas fichas contienen datos que van desde 1985 a 1990 y que no estaban ingresadas en ningún sistema informático. De todas maneras, esas fichas
Secretaría General las consulta muy a menudo, sobre todo con las épocas donde los funcionarios ya tienen la edad para jubilarse o bueno, nada, necesitan información de cuándo ingresaron, sobre todo docentes, bueno, algún otro funcionario administrativo. Perdón, lo que se hizo con estas fichas fue digitalizarlas y aplicarles lo que se conoce como OCR, reconocimiento óptico de caracteres. Este reconocimiento óptico de caracteres nos permite la búsqueda de cualquier palabra en la imagen digitalizada. Y viendo el beneficio que contrajo el aplicar el OCR a estas fichas, se entendió que sería provechoso aplicarlo a todo lo ya digitalizado. Pero bueno, no es tema de esta presentación, porque en realidad este es un proyecto nuevo, y bueno, agarró la pandemia en el medio, así que quedó por ahí. Pero bueno, es una idea que está planteada ya. Bien, por último, a continuación, creo que es Liloy el que va a compartir el video. Es un video a modo de demostración, en el cual se hace el escaneo de un documento cualquiera con el fin de que vean el fácil manejo de la herramienta y sobre todo a la velocidad que se realiza. Por esto quiero mostrarles que la digitalización de documentos es factible en cualquier ámbito. Con esto quiero decir algo que no lo dije en el video, que van a ver a continuación, que hablo de hoja 4 y oficio. En realidad se puede digitalizar, bueno, ya lo dije un poco soslayado ahí, se pueden digitalizar fichas, documentación, por ejemplo, también puede ser de activos, débito, crédito, lo que manejen las. Y bueno, y sí, por último, culminado el video, abriremos el espacio. El Liloy, todo tuyo. Aquí lo que voy a hacer va a ser una demostración de escaneo de algunos documentos. Por supuesto, estos ya fueron escaneados. Y bueno, las posibilidades que existen hoy son con un escáner de cama plana, es decir, hoja por hoja, dando vuelta cada página, lo cual sería un trabajo. Imagínense, escanear todo esto manualmente de a una hoja, muchísimo. Podríamos estar varios años, muchísimo. Por lo tanto, se adquirió este. No es el primer escáner, pero el primer escáner que se adquirió es aquel tipo que se vio acá en el otro escritorio. Este es el segundo escáner que se adquirió, está de una nueva generación, tiene unos 3 o 4 años. Este tipo de escáner, que es de autoalimentación o ADF se llama, permite el escaneado hasta de 50 hojas en doble faz, es decir que lo hace todo en un solo proceso. En este caso acá vamos a ver que efectivamente como el documento tiene hojas escritas en ambos lados, le vamos a poner, este es el programa que ya viene con el escáner, ¿no? No es ningún programa aparte, ya viene con el escáner. Elegimos el que sea un escaneado de doble cara, que el tamaño del documento lo detecte automáticamente, porque puede ser hoja 4 u hoja oficio, en este caso es oficio. Elegimos la escala de colores en que lo vamos a escanear. Evidentemente que cuanto mayor sea la resolución, el número de la resolución que podemos encontrar acá, y si se escanea en color o en escala de grises, siempre va a ser el tamaño final del archivo siempre va a ser mayor. En este caso, como el documento solamente son copias de originales, lo voy a escanear en escala de grises, porque blanco y negro a veces se pierde muchísima información, sobre todo cuando hay fondos negros, tablas con fondos negros y letras blancas. Bueno, el formato preferido para escanear
pueden ser varios, puede ser JPG, PNG, TIFF, pero en este caso, y siguiendo las indicaciones de la universidad, las que propuso en su momento el rector Arocena, que se utilizara el formato PDF para transmitir archivos dentro de la universidad, se eligió el formato PDF, que además es el que menor espacio ocupa una vez terminado el escaneo. Bien, esto va a ser muy rápido, son pocas hojas, o sea, le damos clic a la tecla de escanear y bueno, como verán, la velocidad es muy buena. Bueno, acá habíamos puesto que el archivo lo dejara en una carpeta llamada demo, que la podemos encontrar por acá, y el archivo que se llame demo, y esto es lo que acabamos de escanear. O sea, verán que fueron 10 páginas. En este momento estamos viendo una ampliación del 100%, o sea, estamos viendo el tamaño normal del archivo. Y bueno, básicamente ese es el trabajo con el escaneo. Ahora, bueno, acabamos de terminar el segmento de exposiciones. Tenemos los últimos minutos para que tanto los asistentes a esta exposición a través del Zoom puedan hacernos las consultas, y también recibimos los comentarios que estén en el chat de YouTube. Por allí, desde el Laboratorio de Preservación Audiovisual de AU, un saludo a nuestros compas del área de gestión. Tal vez mientras llega alguna consulta, si quieren reiterar a través de dónde pueden contactarlos, por si tienen alguna consulta posterior a esta exposición, si quieren acceder a los distintos formularios que han ido presentando. Bueno, en mi caso podría simplemente... en alguna consulta, yo tengo varias consultas para hacer con archivo general y con archivo, la Dirección General de Archivo también, muy interesantes sus dos disposiciones, y bueno, en mi caso, cualquier persona que esté interesada, sé que en oficinas centrales, la Dirección General Jurídica, tuve contacto con la ministra, podrían estar interesados en escaneo de documentos, por lo tanto, cualquier información que quieran obtener, diferente tipo de escáner, cómo hacer el proceso, etcétera. Bueno, Gerardo de Secretaría General, simplemente voy a decir mi mail, pero bueno, mi nombre es Gerardo de Sucia, @gmail.com y secregral@oceduuy. Y los espero. Perfecto, y por allí de archivo, si surgen consultas con las tablas precaucionales y el llenado del formulario, ¿a través de dónde los pueden contactar? Bueno, nosotros a través de la página, que no me sé ahora en este momento de memoria la dirección, pero está en el material que va a estar entregado, que se va a publicar desde los mails archgeneral@oce.edu.uy, y después hay algunos otros correitos específicos de las diferentes áreas,
también de forma telefónica, también en nuestros mails, recibimos de todos lados, o sea, nos llega siempre de todos lados, por las vías que nos llegue los estamos contactando, a veces podemos hacer las consultas, o sea, que nos hacen responderlas vía mail, vía telefónica, y a veces para comodidad o por si hay que explicar puntualmente el trabajo de las tablas, hemos hecho muchas reuniones, aunque ahora, bueno, ha cambiado un poco la dinámica, pero concretábamos reuniones y bueno, se puede establecer y trabajamos de esa forma cooperativa nosotros de asesorar y explicar en directo cómo es que lleno la tabla, cómo, qué va acá, qué se refiere en esto de tal ley, o sea, más a las partes puntuales, ¿no? Ya que nosotros elevamos después esto a una comisión nacional que tiene ciertos requerimientos, ¿no? Y para que no lo devuelvan y esté en ese ida y vuelta, nosotros, digo, trabajamos en conjunto con ellos, y bueno, que estamos abiertos, y bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿no? No sé si mis compañeros quieren agregar algo que a mí se me haya escapado. Sí, la página agu.udelar.edu.uy, y también contarles que, bueno, estamos en un proceso de mudanza, y próximamente vamos a estar en Trugoni 1422, nos vamos a ir de oficinas centrales. Y bueno, era agregar solo eso. Perfecto, Eliana, allí quedó también en el chat del canal de YouTube la URL de la página. Desde allí, Adriana Cascudo los saluda, dice, muy buenas las presentaciones, principalmente visibilizar una actividad silenciosa, el proceso y los resultados. Muchas gracias. Bueno, muy bien, si no hay más preguntas, finalizamos el primer bloque de lo que es esta Feria Modo Udelar. Vamos a estar volviendo a las 3 de la tarde con un nuevo segmento de presentaciones en el marco hoy de la línea de transformación organizacional. Contarles a todos que va a quedar también en la web de la feria disponible la grabación de cada una de estas presentaciones y los materiales que estuvimos viendo. Agradecerle a todos los expositores por contarnos su experiencia y todo el trabajo que están haciendo en relación a los archivos y a la digitalización de los mismos. Y agradecerle también muy especialmente a la licenciatura en lenguaje de señas, que tenemos a Arlette y Loisi, que han estado colaborando en que, bueno, todas estas charlas sean accesibles. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos reencontramos entonces a las 15 horas con más Feria Modular. Gracias. 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 Chao.